Hola, ¿qué tal amigos de Android Explay? En este tutorial les voy a enseñar a instalar el juego Spy Mouse para sus dispositivos Android. En la descripción del video les dejaré el link para que se puedan descargar los archivos, los cuales son el APK del juego, los datos SD y la aplicación LookPatcher, que vamos a estar utilizando más adelante. Pero antes de comenzar, quisiera mencionar los requisitos necesarios que debe de poseer su dispositivo para llevar a cabo la instalación del juego. Primero que nada, su dispositivo debe de poseer la versión de Android 2.1 o una versión superior. Debe de contar con un procesador mínimo de 1 GHz para que pueda correr el juego perfectamente. También debemos de tener 200 MB de espacio libre en nuestra memoria. Y por último, debemos de ser usuario root, ya que utilizaremos la aplicación LookPatcher y esta nos pedirá permisos como superusuarios. Bueno, ahora sí comenzamos. Una vez que hayamos descargado los archivos, los vamos a descomprimir y los vamos a mover a la raíz SD de nuestra memoria. Ya en nuestro dispositivo con un explorador de archivos, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a mover los datos SD, que es la carpeta com.ea.spymouse-raw. Esta carpeta la vamos a mover a la siguiente ruta. Nos dirigimos a la raíz SD de nuestra memoria, a la carpeta Android y a la carpeta Data. Aquí vamos a mover los archivos. Esperamos el proceso. Ahora vamos a instalar el APK del juego. Lo abrimos. Le damos en siguiente e instalar. Listo, como pueden ver, se ha instalado correctamente, pero aún no vamos a abrir el juego. Por último, vamos a instalar la aplicación LookPatcher. Le damos en siguiente e instalar. Abrimos la aplicación. Esperamos a que inicie. Les recuerdo que si es la primera vez que abren esta aplicación, les va a aparecer un mensaje pidiendo permisos como superusuario. Nosotros solo seleccionamos la opción permitir. Aquí esperamos a que carguen nuestras aplicaciones. Ahora lo que haremos será remover la verificación de licencia del juego. Para eso mantenemos presionado sobre el juego. Aquí seleccionamos remover verificación de licencias. Aquí modos automáticos. Aquí nos aparecerán diversas opciones. Nosotros solo mantenemos seleccionada la casilla que dice modo automático y seleccionamos en aplicar. Aquí esperamos el proceso. Listo. Una vez que desaparezca esta ventana, ya podremos abrir el juego. Les recuerdo que este paso es muy importante, ya que si no lo realizan, les pondrá un error en la licencia. Ahora vamos a abrir el juego para ver que funciona correctamente. Bueno, el juego trata de un agente super secreto llamado Spy Mouse y tiene como objetivo entrar en diferentes casas y robar todo el queso de su interior.
Es un auténtico juego, ya que además de tener un apartado gráfico sensacional, desenfadado y muy colorido, la dinámica del juego es súper entretenida. Vamos a jugar un poco para ver de qué trata el juego. Seleccionamos en la opción Play. Efectivamente, nuestro ratón deberá esquivar a los gatos que se encuentran dentro de la vivienda. Para eso debemos ir indicando su ruta pintando con el dedo en la pantalla. Seleccionamos en la opción siguiente. Aquí nos dirigimos al segundo nivel y seleccionamos Play. Estaremos pasando a través de más de 70 niveles llenos de desafíos, por 6 mundos diferentes repletos de aventuras. Además, existen algunos objetos extra que nos ayudarán en momentos de máxima tensión. Cada nivel nos pondrá diversos objetivos. Bueno, yo voy a salir del juego, ustedes pueden seguir jugando. Bueno, pues esto ha sido todo, espero que les haya gustado el tutorial. Si es así, no olviden darle me gusta al video, comentar, compartirlo y asimismo los invito a que se suscriban a mi canal para próximos videos. También les dejo mis redes sociales para que puedan estar en contacto conmigo. Yo me despido de ustedes, que estén muy bien y nos vemos en el próximo video.